Más de 40.000 personas de todas las edades han disfrutado este fin de semana de la edición más multitudinaria del mercado medieval y navideño de gines organizado por el ayuntamiento de la localidad en una cita que ha contado con un sinfín de actividades gratuitas que han transformado por completo el centro del municipio ampliando su recinto este año hasta un kilómetro de longitud e incorporando por primera vez la histórica Hacienda El Santo Ángel e incluso un Belén Viviente. La cita que supone un auténtico revulsivo para la economía y los comercios de la localidad arrancó en la tarde del viernes con el pregón inaugural que dio el pistoletazo de salida a tres días repletos de actividades en los que el centro del municipio se sumergió en la Edad Media con una perfecta ambientación y una gran cantidad de puestos de todo tipo, además de gran cantidad de números de animación de calle para todos los públicos. Ah, qué susto, bebé. Si va a filmar, que sea espontáneo, ¿vale? <laughs> ¡Vamos! El evento se inició con el acto inaugural que tuvo lugar en la Plaza de España y que vino conducido por Carmen Mora. En primer lugar, se entregaron los premios a los ganadores de la pasada edición del concurso fotográfico La Magia de la Navidad, Jesús Pérez Camino y Cristina Portillo Morales, quienes recibieron como galardón una llamativa espada de la serie Juego de Tronos. A continuación la pregonera del pasado año Carmen Luque Posada fue la encargada de presentar y ceder el testigo a la pregonera de este año Ana Romero Expósito quien comenzó destacando el carácter religioso de la Navidad a través de varios pasajes bíblicos para centrarse después en relatar algunas de sus vivencias navideñas de la infancia. La pregonera habló después del mercado medieval y navideño en el que participa cada año como comerciante asegurando que se trata del auténtico inicio de la Navidad en Gines. Ana Romero terminó su intervención invitando a todos a disfrutar del mercado en el que, como dice el lema, existen mil y una formas de soñar. El pregón vino acompañado musicalmente por el coro de la Hermandad del Rocío de Gines que interpretó varios villancicos con auténtico sabor a la Navidad de Gines. Ante el aplauso de todos los asistentes, el alcalde Romualdo Garrido hizo entrega a la pregonera de un obsequio como recuerdo de este día tras lo que ella misma quiso entregar al coro, un detalle como agradecimiento por su participación en el pregón. A continuación, el primer edil destacó el carácter positivo que para Gines entraña el mercado medieval y nevideño, tanto para la economía local como para asociaciones y colectivos y para el público en general, haciendo hincapié en su faceta solidaria y en que se trata de una celebración muy esperada cada año por vecinos y vecinas de todas las edades. Igualmente, el alcalde invitó a todos y todas a recorrer el mercado y dar así la bienvenida a la Navidad. Comenzaba así esta décimo segunda edición del mercado, cuyo céntrico recorrido se ampliaba este año con la incorporación de la calle Conde de Ofalia y la histórica Hacienda Santo Ángel, el Molino, que acogió durante los tres días un llamativo Belén viviente. El mercado contó de nuevo este año con numerosos puestos de la más variada temática desde alimentación hasta artesanía, pasando por juguetes, plantas o artículos de decoración, entre otros muchos. Los asistentes pudieron participar en talleres artesanales demostrativos de antiguos oficios, vivir numerosas y llamativas propuestas y sumergirse en vistosos espectáculos de calle en directo, conociendo a criaturas sobrenaturales como el unicornio, que por primera vez visitaba Gines. Además se regresaron los temibles caminantes blancos de Juego de Tronos, que se unieron a otros seres mitológicos como los comepiedras o los faunos. No faltaron en el mercado las exhibiciones de cetrería ofreciendo la posibilidad de recorrer sus calles en camellos, dromedarios, burritas enanas y ponis de paseo. Los visitantes disfrutaron así de una oportunidad única para viajar en el tiempo con la imaginación como único vehículo para hacerlo y adentrarse en un espacio donde los más pequeños fueron los grandes protagonistas, con actividades pensadas especialmente para ellos como diversos talleres o la esperada visita del cartero real de la mano de la Asociación Amigos de los Reyes Magos. La música, de muy diversos estilos y procedencias, tuvo durante todo el mercado un peso importante. Así, los asistentes pudieron disfrutar del coro Voces Navideñas de la Asociación de Mujeres Los Linares, de vistosos espectáculos musicales de calle y del concierto de Navidad que ofreció la Banda Municipal el sábado en el Teatro del Tronío, así como de las actuaciones del coro escolar del C. Evangel Campano y del coro escolar de la Escuela Infantil Ajena en la mañana del domingo. Como colofón, el domingo por la tarde llegaba una nueva puesta en escena en dos funciones del musical de Gines de la Navidad, el día que Jesús no quería nacer, basado en el cuento homónimo escrito por Antonio García Barbeito, con música de Alfonso Sánchez y Jesús Bola, y en el que participaron numerosos actores y cantantes aficionados de la localidad. Con todo ello, después de tres días repletos de magia y diversión a partes iguales, este domingo concluía la decimosegunda edición del Mercado Medieval y Navideño de Gines, la gran cita de las vísperas navideñas en toda la provincia.